Lazo, que está coordinando la actividad de Corralitos Kamikaze, la murga de San Antonio. Bueno, creo que no han tomado vacaciones los chicos. Eli, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Contanos un poquito, ¿bien? Movida en la plaza, pese al fresquito, vemos chiquitos del jardín. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es de un proyecto del jardín maternal Ardillitas Traviesa. Ellos estuvieron haciendo la colonia y como proyecto tenían armado una especie de carnaval, de murga. Bueno, de ahí nos convocaron a que vayamos a enseñarle algunos pasos, estuvimos compartiendo ahí con los papás y después con las señas también. Y bueno, y como cierre a esa actividad decidimos hacer una mateada y un compartir acá y obviamente con baile y nos presentamos, digamos, junto con ellos, con las ardillitas traviesas. Bueno, estamos en plena temporada de verano, los chicos siguen yendo a las clases de murga y pensando que vienen de un encuentro ustedes y pensamos, no sé si va a haber festividad de carnaval. ¿Qué se ha dicho, Eli? Mira, tenemos entendido que no va a haber carnaval. No van a haber carnavales, no sé qué problema hubo en el municipio. Igualmente nosotros sí estuvimos como un receso, pero si bien estábamos de receso nos fuimos presentando, incluso este proyecto con las ardillitas surgió en el receso. Y bueno, sí, tuvimos la noche murguera, que fue un evento único, o sea, la primera vez que se hace en las grutas y en San Antonio, y estuvo muy bueno. No nos acompañó por ahí el clima y demás, pero bueno, fue positivo, estuvo muy, muy bueno el encuentro ese. Vinieron murgas de todos lados, del valle, de acá de Viedma, o sea, y esa movida está muy buena para, sobre todo para la murga, para reivindicar la murga que... Eli, ¿surge alguna propuesta de invitación para afuera con carnavales por ahí, otras localidades? ¿Han sumado por allí posibilidad de viajar? ¿Qué se ha dicho? Porque viste que por ahí lo invitan. Sí, tenemos una invitación al cumpleaños de los Duendes del Barrio Bajo, que son una murga de Viedma, que con ella tenemos un lazo cariñoso porque nos conocemos de hace varios cursos. Así que la idea es ver si podemos viajar el 23 de marzo, sería el cumpleaños de los Duendes, y la idea es ver si podemos viajar. Ahora en febrero vamos a arrancar con los ensayos y también para armar el nuevo show, para ver si nos presentamos ahí o no. Igualmente tenemos que armar un show nuevo para este año, así que estamos a full con eso. Vamos a estar ensayando en Ecos. ¿Qué días de ensayo tienen? Vamos a estar ensayando los domingos este año de 7 a 8 y media, calculo yo, por el momento. Creo, o sea, vamos a hacer bien la convocatoria, ¿viste? Pero creo que vamos a arrancar el 24 de febrero, si no me equivoco, que cae domingo. Te consultaba estimativamente, ¿cuántos chicos están integrando hoy por hoy la murga Corralitos Kamikaze? Y mira, estamos medio complicados por el tema de que están todos de vacaciones. En diciembre teníamos 30 chicos, sí, entre adultos y niños. Vamos a ver cuántos se suman ahora cuando arranquemos los ensayos en febrero. Creo que hicimos bastante movida, así que estamos convocando y capaz que se sume más gente. Esa es la idea, que la murga crezca y que seamos muchos. Lo importante que yo rescato es que tienen continuidad, no bajan los brazos, siguen andando y le siguen poniendo pie. Ahí le metemos, sí, siempre ahí para adelante, porque es una actividad muy linda y aparte no tiene límite de edad y la verdad es que te llena, es una actividad copada y libre y participativa para la gente. Inclusiva, así que el que se quiera sumar están reinvitadísimos y es gratuito también, eso está bueno.